Buenas tardes y muchas gracias por estos momentos iniciales. Pero como veis, yo no tengo la misma experiencia de los micrófonos que tiene Próspero Morán y que tiene otra gente. Yo me dedico a otras cosas, evidentemente. Y lo primero que quiero deciros es que cuando esta mañana leí en la prensa pues, la presentación de este acto y ahora cuando Próspero también dijo algo así, a mí se me ocurría solamente deciros que yo no soy esa, que yo soy pues, una funcionaria mucho menos destacada y destacable. De todas formas, pues, ya que estoy aquí voy a intentar contaros algo de lo que puedo saber, que es de historia, ¿vale? Y lo primero que tengo que deciros es que este acto, que me resulta particularmente grato, pues también me produce un poco de miedo escénico, como estáis comprobando. Pero soy incapaz de resistirme a una petición amable y cuando esta procede de un vecino de mi landreo natal, la resistencia es aún menor. En este caso, rehusar además la afectuosa amabilidad de Máximo Correa y también del presidente Luis Gonzaga fue misión imposible. Y esta sociedad tiene una trayectoria histórica tan señalada que bien merecía decir un sí. Llegados aquí, una advertencia. Una archivera bibliotecaria, como es mi caso, como su título indica, anda entre papeles y libros en el formato en el que estos estén. Pero ellos no se quejan y no se aburren. Los que nos escuchan, sí, en este caso ustedes. A menudo los de mi profesión carecemos de gracia pública. Así que seré breve para no aburrirles en exceso. Vamos a la Navidad, que es lo que toca, y en esto todos estamos de acuerdo. Es la Navidad una fecha de recuerdos inevitables y de reencuentros deseados. Por eso lo habitual es volver a casa por Navidad, como el turrón, como las cenas, como las comidas. Y es que tenemos los humanos seres la costumbre de festejar lo que sea atiborrándonos a comida. Y eso les pasa tanto a los papúes de Nueva Guinea como a los educados y fríos nórdicos europeos. Aquellos limpian luego los excesos pasando hambre y nosotros gastando las baldosas de los gimnasios o las suelas de las zapatillas a base de paseos largos por rutas del colesterol o pistas andariegas. Nuestra Navidad en tradición católica se llena de luces, adornos, de objetos propios y otros importados. Por eso los belenes conviven con los árboles, tengo que dar vuelta, por eso los belenes conviven con los árboles y los reyes magos con los papás noeles o con los santas claus. El sincretismo es total en esto de la globalización en la que estamos y la comercialización a la que claudicamos. La Navidad es el homenaje a la luz, al fin de la oscuridad que se va a dejar atrás. Con el solsticio de invierno, que precisamente es hoy, los días dejan ya de menguar y poco a poco, al paso de la gallina, empiezan a crecer. Fue algo común a todos los pueblos anteriores a nuestras creencias celebrar este tiempo de nacimiento de una nueva estación, fría, pero que anunciaba la claridad. Aprovecho bien la religión católica, aquellas celebraciones populares prehistóricas de estas fechas y la transformó. La dotó de un hermoso relato, porque en esto, como en todo, la historia de unos retoma la de los que les preceden. El caso es que ahora y aquí llega el tiempo del abrazo y de la añoranza, de la alegría y de la pena. Y como para conjurar esta última, la pena, ponemos música, luz y color a la vida. Y dulces, y lotería. Y todo junto es la Navidad. A menudo el año que termina nos obliga a realizar un balance de lo que fue y a reparar en lo que debe ser. Las libretas se llenan de buenos propósitos. Vemos a los nuestros, a los hijos, a los familiares y a los amigos con renovado afecto.
Eso por lo que a cada uno de nosotros en particular compete. Pero como el humano es ante todo un animal social, tiene a gala estar así, como aquí, en sociedad, con amigos y vecinos con los que comparte intereses comunes, aficiones, actividades de cualquier tipo que dan cohesión vital y aportan un plus de blindaje contra la soledad. No importa en cuántas cosas estemos de acuerdo o en desacuerdo, se nutren las amistades de sentimientos y discrepancias casi por igual. Reñidores como somos, nuestra energía nos hace así, discutidores por naturaleza. Por eso, por carácter, por sociabilidad, el tejido asociativo de Asturias tiene una larga historia. Lo que ya es más raro son las sociedades que trascienden tiempos distintos y, pese a circunstancias adversas, sobreviven y crecen. En ese sentido, en el de la supervivencia, esta sociedad, bautizada con el muy significativo nombre de La Montera, puede estar orgullosa. No me extraña, pues, que celebréis juntos estos ritos de paso vivenciales que son las fiestas desde hace 106 años. Por todo esto, por el tiempo recorrido, quiero pediros permiso para trasladarnos un siglo atrás en el tiempo, más o menos, pero por poco, luego volvemos. Vamos al nombre. Es La Montera un sombrero de tronío, el del toreo valiente, y La Montera picona, el sombrero asturiano masculino por excelencia de la gente del pueblo. Ni bombín, ni chistera, Montera. Pero además, ponerse el mundo por Montera no es ninguna tontería, no es algo baladí, es tomar decisiones valientes y tirar para adelante. Es atreverse a romper. Algo así debieron pensar hace un siglo los primeros miembros de este club social, impulsado por profesionales liberales, médicos, profesores, comerciantes, funcionarios, junto con directivos y técnicos de las empresas mineras. La Montera nació en un tiempo en el que Langreo pasaba por ser el núcleo industrial minero siderúrgico más relevante de este país. Y ello se debió, como sabemos, a la proliferación de minas rentables y a la instalación de empresarios de otras tierras, a la construcción también de la línea férrea Gijón-Langreo para llevar el mineral al Musel y a la creación de Duro y Compañía, para empezar. Todo ello se inició en la segunda mitad del siglo XIX, simplificando un poco. Aquello fue creando una ciudad con muchos obreros y también con cuadros técnicos, con comerciantes, con médicos, con maestros, con escritores. Fue diversificándose el tejido social. Hubo reuniones culturales y se forjaron asociaciones y sindicatos. La ciudad bullía. El emprendedor tirolés Conde Siso influía también en la llegada del ferrocarril del norte a finales del siglo. Teníamos dos ferrocarriles. Sus talleres fueron importantes además en el desarrollo de la electricidad en Langreo. Pero los transportes públicos y privados de viajeros eran inexistentes o inútiles para el día a día y hacían que vivir y trabajar fuera obligado en el mismo lugar. El núcleo fabril de la Ferrera y el administrativo de Sama, sin solución de continuidad espacial, muy pronto se fueron colmando de habitantes. Y muy pronto también rivalizando entre ellos. En lo deportivo fueron famosas las disputas entre el Racing de Sama y el Círculo Popular de la Ferguera ya en la segunda década del siglo pasado, hace ya un siglo también. A nivel político fueron muy sonadas desde el siglo XIX, desde la segunda mitad del siglo XIX, las disputas y diferencias entre grupos de apoyo, por ejemplo, al republicano Celestino Cabeza desde la Ferguera y al conservador alcalde favorito de Sama, pese a ser de Riaño, Antonio María Dorado. Pero entre caballeros, la sangre no llegaba al río casi nunca. Riaño mantenía su vieja prestancia de historia antigua y casonas de otros tiempos, al igual que Riaño en el otro extremo del concejo, pero más rural. Otros lugares, como La Nueva o Tuilla, fueron hijos directos de la mina. A la altura de 1912, este hoy distrito de Sama ya ofrecía, gracias al gobierno municipal de Dorado, un aspecto de villa con pretensiones señoriales.
el conservador Dorado, que nació en 1830 y murió en 1910, estuvo ligado a gente influyente, y culta, los Herrero o Alejandro Pidal. Dorado fue alcalde 18 años, casi dos décadas. Aprobó un plan de urbanización conjunto para Sama y La Felguera con apertura de calles grandes, bellos edificios, encauzó el río y creó un hermoso parque cuyo emblemático kiosco quedaría ubicado en línea frente a la iglesia local, haciendo de ese espacio un centro privilegiado, que se unía a la plaza del ayuntamiento, visible también desde el principio del parque. Promovió el teatro en Italaza y potenció el uso de las aguas sulfurosas del Ada como balneario. Su afición a los parques y jardines le valió más de un chascarrillo por parte de sus opositores, el rey de las flores. Pero su buen hacer se le premió erigiéndose de un busto en el parque en 1906, antes de su muerte. En aquella villa vital económicamente, eran habituales las tertulias que buscaban en los bares algo muy nuestro, en lo que no hemos cambiado, un modo de arreglar lo humano y lo divino. Y fue en un bar, Casa Concha, parece ser, donde se formó el núcleo impulsor de esta sociedad, según he leído. Luego pasó a la Casa de los Herrero. Aquel grupo de La Montera empezó a moverse social y culturalmente. Uno de los primeros proyectos fue la iniciativa de promover, levantar un monumento en la memoria de Luis Adaro Mago, cuya vida transcurrió entre 1849 y 1915. Era este señor un ingeniero, director de varias minas, realizador de proyectos empresariales y del más emblemático y novedoso de los hospitales para accidentados de trabajo. El Sanatorio Adaro, un modelo, inaugurado un poco antes de su muerte. La idea de La Montera quedó relatada en una crónica de 1915 de Asturias, revista gráfica semanal publicada en el Centro Asturiano de La Habana. Hasta allí llegaron los ecos. Resumo, con motivo del fallecimiento del sabio ingeniero don Luis Adaro, la sociedad La Montera de esta villa ha dirigido a la familia del finado un telegrama en el que entiende debe proponerse lo necesario para que en un acto de reparadora justicia se le levante un monumento. El proyecto tuvo éxito en 1918. El Día de Santiago se inauguraba el monumento centenario, que fue objeto de actos culturales. Por entonces, otra revista, con hermoso nombre, Cultura e Higiene, destacaba que en presencia del mucho público, del alcalde Fernández Nespral o del rector Aniceto Sela, por citar algunos, el señor Aurelio del Brug, presidente de La Montera y director del Colegio de Segunda Enseñanza de Sama, dirigió un discurso apologético de brillante estilo enalteciendo los méritos del señor Adán. Remata el periodista la escena describiendo que distinguidas damas y bellas señoritas langreanas abrillantaban con su presencia aquella solemnidad y que las calles principales, plazuelas y paseos estaban concurridísimos con desfiles de bandas de música. ¿Qué crónicas aquellas y qué idioma de aquellos periodistas que eran bajo? Parece que el impulso del langreano Aurelio del Brug, que había nacido también en la segunda mitad del 19 y era un ingeniero instruido en Bélgica, pero también periodista y profesor, fue muy importante. Su vinculación a la enseñanza le hizo un activista defensor de los Ateneos Obreros, como el que aquí estuvo, y de la extensión universitaria, un maravilloso proyecto de la activa Universidad de Oviedo que pretendía sacar a la calle la vida académica, llevarla por los pueblos y que precisamente está ahora cumpliendo también aniversario, 120 años. El impulso de Del Brug y de su grupo y la solvencia económica de Leopoldo Fernández Nespral, que también tiene un busto cerca, consolidó La Montera. Aquellos primeros pasos sirvieron para encargar al arquitecto municipal, Fernando Casariego, la construcción de una sede propia que para más boato y vestimenta estaría ubicada en un lugar preferente de la villa, en la línea de la iglesia al kiosco que preside el centro del parque. Y tengas en cuenta que el parque era el lugar de recreo y de paseo social por excelencia,
De hecho, las zonas centrales de los parques se llaman salones, por algo será. La sociedad La Montera pagó casi 40.000 pesetas de la época por su sede. Aquel proyecto está hoy muy vivo y a punto de cumplir 100 años, el próximo. Así que ya tenéis una celebración más para el año que viene. Con sede propia, aquellos lacreanos de entonces disponían de un centro donde cultivarse y hacer negocios, donde estrechar amistades y aprender. Podrían leer la prensa del día y la guardada, con nombres que, junto a algunos que sobreviven, muy poquitos, llaman la atención por el afán de superación de lo local, pero superaciones de lo local, pero desde el pueblo. Por ejemplo, había un Porvenir de Langreo, un Eco de Langreo o un Labor y Letras. Estaba claro que entre esta clase bien culta primaba la unidad del concejo sobre la división. Muy concurrida debía estar la biblioteca de esta casa cuando en su junta directiva, al menos mientras la presidió Nestral, había un bibliotecario. Abierto el bello edificio al parque, los actos sociales tenían en sus ventanales pues un escaparate ideal. Bailes animados, concursos literarios, actos culturales fueron poblando aquellos primeros años. Dicen que La Montera contó hasta con un pasodoble propio compuesto por el noriñense y recordado Cipriano Pedrosa. Dio brillo a la sociedad una visita regia que remató el primer lustro de vida de este edificio y fue la recepción del luego malogrado príncipe Alfonso de Borbón y Battenberg, invitado por los marqueses de la Ferguera para inaugurar el abastecimiento de aguas de la localidad. Las fuentes del príncipe se siguen llamando. Crecida en su empeño cultural, la sociedad fue Ateneo, biblioteca circulante, promovió la vida cultural de forma permanente. En fin, estas estancias tienen muchas historias después de aquellas iniciales. No vamos a ser prolijos y seguir con todas ellas. Desde que en 1922 se ocupara definitivamente, han sido innumerables los músicos, escritores, pintores, políticos, deportistas y demás personalidades de renombre que han pasado por estos salones. En vuestra página web citáis algunos. De aquel tiempo, a Valle Inclán, a Pedro Ayala, a Miguel de Unamuno, a Jiménez de Asúa, a Leopoldo Alas o a Fermín Canella. He querido traeros hoy el recuerdo de un ayer muy lejano sin el que esto no hubiera existido, porque siempre es bueno acudir a los orígenes. Os advertí al principio que una archivera anda entre papeles, y si además es bibliotecaria y anda entre libros, las cosas se complican y se disparan. La historia es el abono que nutre el presente. Sin ella, es difícil que fructifique nada. Discutían el cura y el labriego sobre lo benéfico que para una buena cosecha era echar en la tierra estiércol. Y remató el buen labriego, muy devoto, por cierto: padre, Dios y el cucho hace mucho, pero más el cucho. Así que quien no abona al presente con conocimiento del pasado pone en serio peligro el futuro. Para finalizar, un apunte personal mínimo, que me vais a permitir. Soy la creada de un pueblo de cerca, de Les Llanes, al que hay que subir por una cuesta empinada, prado americano arriba. De mis padres guardo el consejo más valioso: ser trabajadora, honesta, cuidar a la familia y a los amigos. Mi adolescencia pasó cerca de este edificio. Estudié en las Dominicas y en el Instituto Jerónimo González, antes de irme a la universidad. Hice aquel servicio social femenino de entonces en la Biblioteca Pública Jerónimo González, otro sabio de aquella época, y eso marcó mi destino, como quien dice. Mi primer baile de Nochevieja fue aquí, gracias a una vecina que era socia de aquellas de las de antes, de puerta con puerta, éramos que se llamaba. Luego, alguna vez, acompañé a un amigo de la pandilla, que ausente ya me duele en la memoria, y volví a ver a María Castaño.
sentí su pérdida, la de Alberto Benito, tan culto y reposado. Apenas finalizada mi carrera como becaria municipal junto a una compañera que ya no está, tampoco, el tiempo inexorable y a veces hace estas malas jugadas, limpiamos, porque no era otra labor, limpiamos los viejos y amontonados papeles municipales. Organizamos un archivo porque hubo una corporación sensible a lo que era la historia como valor seguro y la documentación como soporte de la actividad municipal. En aquello no solo el alcalde y los concejales se volcaron, también los trabajadores del ayuntamiento, que fue mi casa durante unos años estupendos, en la que hice y conservo aún buenos amigos. También entonces vine alguna vez por aquí, por Montera, porque este era un lugar donde se reunían muchos intereses locales y mucha cabeza. Por ejemplo, las del Centro de Iniciativas del Valle del Alón, Velasco, de Ceferino Sanfrechos. Esos son referentes a los que sé que miráis con cariño y que cuidáis, porque las buenas cabezas siguen estando aquí, en vosotros, en otras personas. Y seguís cuidando vuestra historia, porque es importante. Ahora veo en vosotros amigos, familiares, amigos que recupero, familiares, alegrías, ganas de compartir lo bueno, en fin, la vida. Todo aquello que hace la Navidad más bella y la sociedad mejor y más grande. Pues eso, ya no sigo más. Feliz Navidad y un 2019 de dicha y prosperidad. Gracias.